suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En la declaración anual del año grabado 2019 al régimen simple de tributación se puede imputar el anticipo calculado en la declaración del año grabable 2018. Aquí se deben estar refiriendo al anticipo de renta de régimen ordinario. Y sí, resulta que desde cuando se expidió allá en agosto del 2019 el decreto reglamentario, el 1468 de agosto del 2019, entonces, y que la norma de ese decreto 1468 luego la ratificó el decreto 1091 de agosto del 2020. Entonces resulta que ustedes miran el numeral 2 del artículo 158.311 del decreto único tributario 1625 del 2016 y se confirma que en las declaraciones anuales del régimen simple, que ahora es el formulario 260, sí se puede arrastrar el anticipo que hayan liquidado en el régimen ordinario. Entonces, si por ejemplo una persona natural o jurídica hasta el cierre del 2018 habían declarado en un 110 o en un 210 y liquidaron un anticipo al impuesto de renta régimen ordinario 2019, pero en el 2019 les dio por pasarse al simple, ese anticipo se va a poder restar en el formulario 260. Entonces la DIAN lo diseñó en el renglón 51 del formulario 260, que ya fue prescrito con la resolución 095 de octubre primero del 2020. Lo podemos mostrar acá. El formulario, este es el formulario, y lo podemos hacer aquí una ampliación para que todos miren mejor. Entonces, en la sección donde se va a liquidar el impuesto simple, aquí está el renglón 51 para arrastrar todo ese valor de ese anticipo, todo. Y obviamente esto va a tender a formar un saldo a favor acá en la declaración. Un saldo a favor, ¿por qué? Pues porque el que perteneció al régimen simple durante el 2019 tomó los ingresos brutos y usaba un formulario 2593 y calculaba un anticipo a lo largo del año 2019 con unas tablas que están en el 908. Y luego, cuando al final del año le piden que presente el 260, va a volver a incluir los mismos ingresos, va a usar las mismas tablas del 908, va a producir aquí entonces el impuesto simple y va a restar acá abajo los anticipos que fueron pagados a lo largo del año con el formulario 2593. Entonces, hasta allí el impuesto quedaría cubierto con esos anticipos, pero arrastrando este otro anticipo que va a quedar en el renglón 51, obviamente se va a formar un saldo a favor. Entonces, de eso nosotros ya habíamos advertido que arrastrar ese anticipo va a formar un gran saldo a favor. ¿Listo? Y acá en el portal pueden leer un artículo del año pasado, cuando recién se expidió el decreto 1468 de agosto del 2019, ¿sí?, confirmando que ese anticipo del régimen ordinario sí se puede meter a la declaración anual del simple. Eso va a formar saldos a favor. Y resulta que entonces los contribuyentes del simple, cuando formen saldo a favor en ese formulario 260, no lo pueden andar pidiendo en devolución, porque si siguieron en el año siguiente, en este caso en el 2020, en el régimen simple, ese anticipo solamente se puede arrastrar a los formularios 2593 del 2020 o al formulario 260 ya del año gravable 2020. Lo que hemos hecho con el año pasado, arrastre del anticipo de renta hacia acá, va a generar grandes saldos al favor. Eso fue el 3 de septiembre del 2019. Y noten algo importante, además, que si la declaración anual en el formulario 260 nos va a formar ese saldo a favor aquí, si nos va a formar ese saldo a favor por estar arrastrando ese anticipo de renta del régimen ordinario que va a quedar aquí, ese saldo a favor, entonces, como dije, sí se puede llevar entonces a los formularios 2593 del 2020 y no lo podría pedir en devolución. Para pedirlo en devolución se tendría que haber pasado en el 2020 otra vez al régimen ordinario, que es algo que también dijo el decreto reglamentario 1468 de agosto del 2019, pero el que en el 2020 siguió en el régimen simple, este saldo a favor que se le forme aquí en la declaración del 2019 en el formulario 160 lo tienes que arrastrar a los formularios 2593 del 2020 o al formulario 260 del 2020. Y resulta, por ejemplo, que el formulario 2593 del 2020 ya estaba diseñado desde abril y a la DIAN le quedó mal diseñado. Y como le quedó mal diseñado, entonces la DIAN sabe que tienen que corregirlo. Y por eso entonces sacó un proyecto de resolución en agosto. Aquí está el proyecto de resolución en agosto del 2020. Vamos a mostrarles el proyecto de resolución para que ustedes también lo puedan buscar así en la página de la DIAN. Esto es del 26 de agosto del 2020, un proyecto de resolución. Dice que es para modificar el 2593, ¿sí? Y cuando usted lo abre, entonces al 2593 del año 2020, que a estas alturas ya llevan
como 5 o 4 formatos de esos ya presentados, le tienen que hacer un ajuste incluyendo este renglón, saldo a favor del impuesto simple, declaración año anterior. Ese renglón 50 no lo trae todavía el 2593 de este año 2020. Entonces la DIAN le quedó mal diseñado y eso también lo advertimos nosotros en el portal cuando recién salió el 2593 de año 2020. Acá lo pueden mirar en ese artículo del portal de que habíamos advertido que ese formulario 2593 del 2020 les quedó mal diseñado porque no tiene un renglón para arrastrar el saldo a favor que sí se le va a poder formar a muchos en la declaración anual 2019.